¿Dónde vive el curandero? Los curanderos dicen que vive hacia el rincón. Buenas. ¿Usted es el curandero? Buenas tardes, muchachos. Yo soy Jorge Cristando Gómez Tobar, el padre de familia. Comandante Jerónimo, del Frente Séptimo. Así que vienen de lejos. Sí, nos dijeron que don Ramoncito es el mejor curandero de la región. ¿Y qué trajeron? ¿Un pelado? Está ardiendo. Tiene picaduras muy grandes y un bracito quebrado. Mira, mi comandante. Yo creo que deberían llevar al chiquito a un hospital donde lo vean médicos de verdad. ¿Es que acaso el viejo no sabe medicina natural? No, él sí sabe. Sí sabe. Pero es que no hay ungüentos para curar un bracito tan quebrado. Además, el viejo ya no es lo que era. Desde que esos malditos paracos mataron a todos sus parientes, anda como medio loco. Ese niño no puede salir de la selva y nosotros no podemos cuidarlo. Ustedes tienen que hacerse cargo de él hasta que sane. ¿Y por qué no puede salir? A usted no le importa. ¿Cómo que no le importa si se muere? No le importa, le digo.